personas que habían quedado ayer de hacer la síntesis no llegaron, ¿verdad? Primer fracaso. Dos. Sí, ahí está una. Preguntaba por los que habían quedado ayer de hacer la síntesis. ¿Funcionaron en pareja o lo hiciste sola? Lo hiciste sola. Fracasó. ¿Lo vas a leer tú? Yo lo leo. Sí. Después. Bueno, ahorita que termine. ¿Quiénes entre ustedes no estaban ayer? Es decir, que los que estaban ayer no volvieron. Sí. Sí. ¿Quiénes estaban ayer? Miren, voy a tomar en cuenta un rasgo de la susceptibilidad nacional. Los que van a participar por internet, no vamos a decir ni su nombre ni de dónde vienen para cuidar de la susceptibilidad. Si vamos a deconstruir la pregunta, la frase, el discurso, que no se sienten agredidos por decir su nombre, entonces no vamos a decir nombres. La idea que quedó ayer es que se empieza por pensar deconstruyendo el lenguaje. Esto es la base. Tenemos que hacer un discurso coherente, cazar las incoherencias en medio del discurso. Y después de esta deconstrucción, entonces sí podemos construir. Todo empieza con el lenguaje. Estamos acostumbrados a decir todo y cualquier cosa. Y eso sigue porque nadie protesta. Y pasa. Antes, ¿cómo se llama? La que va a leer la síntesis de ayer, ¿sí? ¿Le pasan el coso? ¿O quieres pasar aquí? Ah, ya lo tienes. Bueno, lento, mija, lento, ¿sí? La mejor forma de aprender a pensar es no decir nada que no podamos defender. ¿Sí? Tener cerebro no significa tener razón. La razón es un invento griego que nació en Atenas en el siglo V a.C. Al agotarse el argumento de autoridad, se buscó una razón para someter a los otros pueblos. Para que la palabra deje de ser ruido, debe tener sentido, lo que la convierte en un argumento. De ahí el convencimiento por medio de la palabra con razón. Si el argumento del otro es bueno, hay que aceptarlo de buena fe y rendirse. No todas las sociedades se basan en la razón, la mayoría se basan en la necesidad. Todas se basan en la necesidad. ¿Sí? En Atenas se inventó la democracia, en la cual se buscaba la participación de todos por igual, pero pronto fue evidente que no todos, que como no todos sabían, sus opiniones no eran iguales. El ideal de igualdad no existió hasta que se intentó que todos supieran para que las opiniones de todos pudieran competir entre sí. Este fue el principio de la política opuesta a la violencia. La razón no es suficiente, pues generalmente no todos respondemos a la razón de igual forma. Hace falta la astucia, la inteligencia, que es la inteligencia del político. También es necesario que ambas partes tengan buena fe. De no ser así, es una discusión que no llegará a nada. La institución religiosa es enemiga de la razón, pues pretende que se acepte la verdad revelada sin cuestionamiento alguno. No. La institución religiosa se opuso al establecimiento de la razón. Porque si la dejas así, me puede venir un buen jesuita y me dice, yo no estoy opuesto a la razón. Y tendría razón. ¿Ves? Matizar el lenguaje, hija. ¿Sí? La universalidad permite comprobar que un argumento no es una opinión personal de quien lo dice.
El otro criterio es la inteligibilidad de lo que se está diciendo. El criterio de verdad es el que puede ser juez. No se vota, sino que se obtiene con buenos argumentos. Después surge la necesidad de la verificación experimental y de ahí nace la ciencia. Este es el método dialéctico, tener dos ideas y desechar una mediante argumentos. El mundo de la razón es obligatoriamente laico. Debemos alejarnos de una explicación por medio de la verdad revelada. La sociedad no funciona con razones, sino con pasiones. ¿Cómo dominar esas pasiones? Bueno, hay toda la serie de teorías diferentes que ha habido. ¿Por qué no las dices? Bueno, Confucio pensaba que estas se dominaban por medio de un código de comportamiento social, que era una serie de rituales instituidos. Platón pensaba que esto se hacía por medio de un control autoritario. Agustín pensaba que debía haber una dualidad, esto es una separación de la iglesia y el Estado. Maquiavelo pensaba que las pasiones eran dominadas únicamente con la religión. No, únicamente, nunca bueno, dije. Con la religión. A que había que utilizar la religión. Y bueno, en una democracia, estas se dominan por medio de instituciones. Uh-huh. Que achican la sociedad para hacerla más manejable. Uh-huh. Freud pensaba que era el inconsciente la manera en que dominábamos las pasiones. No, que las pasiones surgen del inconsciente. Uh-huh. Y Charles de Gaulle pensaba que del nacionalismo. El nacionalismo podía dominar las pasiones. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a los valores, que un valor es el punto medio entre dos exageraciones viciosas y este siempre tiene una polaridad, o sea, un valor opuesto. Uh-huh. Hay una jerarquía de valores, algunos se oponen entre sí y se elige por el más. Y generalmente cuando hay una oposición de valores se elige por el que está más alto en la jerarquización. Bien. Y hay valores universales, que son los que siempre han existido y no se han transformado a través del tiempo. ¿Y la geografía? Y la geografía. Y hay valores que no son universales y que han cambiado con el tiempo y el lugar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es esto que pasó ayer? Bien. ¿Me puedes pasar las dos páginas? Gracias, mija. Hablé mal de ustedes, los que vinieron tarde. Pensé que no iban a venir porque se asustaron. Resulta que nada más estaban atrasados. Repito lo que dije en principio antes de que vinieran los atrasados. No vamos a decir nombres. Digo eso especialmente para los que van a participar electrónicamente para que no tengan miedo que se les ventanee en público. Lo que vamos a seguir haciendo es la deconstrucción del lenguaje, para lograr la primera coherencia, que es la coherencia del discurso, y luego poder seguir a través de ahí, de la coherencia del discurso a la coherencia del pensamiento. Bueno, ayer habían venido varias preguntas que no pudimos atender, y entonces lo vamos a atender todos juntos ahorita, que sería como un pequeño repaso. Pregunta un participante, ¿los ritos pueden nublar la razón? ¿Quién quiere contestar a eso? ¿Los ritos pueden nublar la razón? Yo prefiero que participen más los jovencitos. A ver. ¿Sí? Más alto. Ayer tratamos que el mayor enemigo de la razón, el conocimiento, es la religión. Si tomamos en cuenta que los ritos van muy de la mano de la fe, que la fe no puede ser argumentada. Creo que se entendió de manera muy radical.
Es la segunda vez que se repite eso, primero en el resumen y luego lo que dices. No el mayor enemigo. Fue el adversario a lo largo de la historia, porque son dos mundos diferentes. Uno recurre a la fe, el otro recurre a la razón. Los que recurren a la fe son las religiones, los mitos. Vino la opción de inteligibilidad del mundo y la que se opuso a ella es la institución religiosa, de cualquier tipo que sea. Si los ritos pueden nublar la razón, la respuesta es que no recurren a la razón. Son una explicación no razonable del mundo. No es que pueden nublar. Es otro mundo. No recurren a la razón. Si recurrieran a la razón, no estarían mitos. Estarían buscando una explicación inteligible del mundo. De ahí nació la ciencia. Bueno, otra pregunta. Dice una persona, si el poder limita a la razón, la sobrevivencia del individuo depende de su astucia. ¿Quién quiere contestar a eso? No es una pregunta, ¿se fijaron? Bueno, ¿quién quiere contestar? ¿Quién quiere decir algo? Recuerden, la deconstrucción del lenguaje, sí, niña. ¿El poder en el sentido político, hija, limita la razón? ¿No es su papel? Hay una manera de hablar muy demagógica que tenemos hoy en día. Decimos, es que el sistema, el poder, hizo de nosotros un pueblo ignorante para que no podemos discutir con... No va por ahí. Si no quiere ser ignorante, no lo hubiera sido. No va por ahí. Al contrario, los grandes liberales del siglo pasado son los que instituyeron el sistema educativo mexicano, que durante muchísimas décadas fue el mejor de América Latina. Entonces, si partimos del principio de la deconstrucción del lenguaje, esta frase no está bien. Es una afirmación que no se defiende. El poder limita la razón. A ver, explícame cómo. No. Es una afirmación gratuita. La sobrevivencia del individuo depende de su astucia. Generalmente sí, es cierto. Generalmente la sobrevivencia de la gente depende de su astucia. Entonces, hay una parte que es una afirmación gratuita y la otra que es de sentido común. Otra. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la democracia griega y romana con la actualidad? ¿Quién quiere contestar? ¿Sí? El coso, el cocorucho. La democracia nada más fue griega, romanos eran totalitarios. Sí, hijo, fue también romana, todo el periodo de la república. Oh, bueno. Que se terminó con Cicerón. Y luego vino el imperio con Octaviano Augusto. Okay. ¿Sí? Entonces, la mitad, el imperio romano, que fue muy largo, tuvo una parte de, republicana, que sí era democrática, y luego una parte imperial, que liquidó la democracia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las democracias antiguas y la democracia actual? Sí, 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 sigues. Okay. No contestaste. Okay. Bueno, como vimos la vez pasada, la democracia actual ya no se lleva a cabo de la misma manera como antes. ¿Por qué? Porque ahora ya de entrada usamos representantes y ya es mucho más... ¿Por qué usamos representantes? Porque ahora somos muchos y antes éramos menos. La primera diferencia es que somos un chingo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, bueno, de hecho. Dos. Primero, el número. ¿Qué más? Y además... la preparación no es del todo equitativa. ¿Cómo es eso? A ver. Digamos que el hombre
es igual en términos de constitución. Sí. Y el sistema educativo promueve la igualdad. Pero eso es lo mismo antes y ahora. Sí, eso sigue siendo igual y antes. Entonces, ahora. Las diferencias. El estatus que antes se tenía y el acceso que antes se tenía y el que ahora se tiene. ¿Qué significa eso? Recuerden, no les voy a pasar ni una deconstrucción del lenguaje. Así empieza todo. Ok, está bien. Ok. Ok, bueno, sígale. Ok, antes. Había esclavos. Bueno, sígale. Ya no los hay. Bueno. Es esencial. Ok, bueno, sí. Vamos que sí. Ahora, aún el más pobre. Ah, bueno, puedo opinar, claro. Parece. Es ciudadano, sí, ciudadano, al igual que el doctor en filosofía. Y como hay muchos pobres y pocos doctores en filosofía, hasta los pobres pueden ganar. Y antes no se podía eso. Antes no eran ciudadanos. La ciudadanía en Atenas pasaba entre 3.000 y 5.000 personas, porque la inmensa mayoría no eran ciudadanos. Primero los esclavos, segundo las mujeres, tercero los metecos, los extranjeros a la ciudad, los que no eran hijos de padres ciudadanos. ¿Qué más? Entonces, a partir del número, pasamos a la representación. Porque cuando hay muchísimos, no todos pueden hablar en el ágora. Entonces tenemos que votar representantes que hablan en nombre de nosotros. Y entonces juntamos a 200, 300 o 500 en la Cámara para que se peleen entre sí y que no se peleen entre sí los 100 millones. Otra. Bueno, la creación de instituciones también. Las había. Las había, pero ahorita hay muchísimo más. El asunto todo es de cantidad. Es esencialmente en todo asunto de cantidad. ¿Cuál es la idea base de la democracia? Nos puedan dar su... La igualdad de todos. Ante la participación, es decir, ante el voto, y ante la ley. Es el todos que cambia. Antes eran todos los poquitos, considerados como ciudadanos. Ahora son todos, todos. Esto es lo esencial. Otra. Un maestro. ¿Se fijaron que la participación de los alumnos es mucho mejor que la de los maestros? Sí, se fijaron. ¿Cuáles son los problemas de razón y de astucia que tenemos los maestros para con los alumnos? ¿Quién quiere? Un alumno que me conteste a eso. ¿Cuáles son los problemas? Alguien levantaba la mano y quería participar. ¿De dónde desapareció? A ver. ¿Nadie quiere? ¿Nadie va a saber? ¿Sí? ¿El cucurucho? ¿Sí? Yo opino que como alumna siento que muchas veces pueden explicar. Simplemente, o sea, como que no están viendo las necesidades de un alumno en cuanto al, tal vez la aprendizaje así, pero no al proceso de cómo se da. ¿Sabes cuáles son los problemas? Es que no saben hacer una clase coherente, tus maestros. ¿Cuáles son los problemas de razón y de astucia? Ajá. Pero los problemas son, no son de razón y de astucia, los problemas son de profesores. Si utilizaran la coherencia, sus alumnos saldrían más coherentes. Ellos mismos no saben hacer un discurso coherente. ¿Cómo van a enseñar coherencia? La única posibilidad de la paz era la educación. ¿Es otra forma que darle forma a la razón? La educación. Si tengo argumentos, podemos crear consensos. A ver, ¿quién me va a deconstruir esta frase? Aquí se trata de deconstrucción. Si se habla en un lenguaje aproximativo, no hay manera de pensar de manera correcta. De pensar correctamente. A ver, ¿quién me va a deconstruir esto?
La única posibilidad de la paz era la educación, es otra forma que darle forma a la razón, dos puntos, la educación. Si tengo argumentos, podemos crear consensos. ¿Quién quiere? Vénganse, hombre, de venganza. Sí. Si hay argumentos, puede haber consenso porque los argumentos convencen, ¿no? Como que es más fácil el convencer al otro cuando yo tengo una razón que solo por una convicción sin razón. Esta es la última parte del discurso, de la... Lo anterior es... Sí. La única posibilidad de la paz era la educación. A ver, la única posibilidad de la paz era la educación, es decir, que los pueblos ignorantes, que son la inmensa mayoría, deben vivir en estado de guerra perpetua, y cuando los transformamos todos en doctores, entonces tendremos paz. ¿Es eso? Pues, a ver, a lo mejor es diferente el tipo de guerra en el que caería una sociedad con educación. Y una ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Que nada más se puede obtener la paz con un alto nivel educativo? No, yo creo que más bien con la igualdad, ¿no? Sería una democracia. Entonces, ya te fuiste, metiste en un lío. Entonces, nada más un pueblo igual tiene paz y todos los demás que son desiguales, es decir, todos, ¿viven en estado de guerra? No, más bien la educación ayuda, ¿no? Ayuda a conservar la... La única posibilidad de la paz, dice la frase, es la educación. Se acabó. No, ¿por qué no? Pues porque no es el... ¡Ayúdenle, hombre! No es el único recurso. A ver. Reprobó. ¿Cómo? No, eso no habla de razón, eso habla de paz y de educación. Discurso coherente, mijo, sí, es que tú no estabas ayer los hice pareja y yo, que estuvo por eso, tú eres novedista. Bueno, está bien. Que puedes tener educación, pero no necesariamente te va a privar de tener guerras porque no vas a tener razón. Puede haber mucha educación sin razón, sin argumento. Sí, pero hablas de otra cosa, mi amor. La única posibilidad de paz es la educación. No, se puede obtener la paz por otros caminos que los de la educación. Porque no podemos esperar que todos sean educados para tener paz. Primero, porque no podemos hacer una buena educación si estamos en guerra. Entonces, principio es obtener la paz. Y luego construir un sistema educativo decente. La paz se decide en un momento, se construye en un tiempo pequeño. La educación va para largo, son varias generaciones. No puedo pagarme el lujo de varias generaciones de guerra hasta que tengan doctorado todos, porque ya no tengo pueblo, se mueren todos. Entonces, el precepto es la paz. Sean ignorantes o sean cultos. Entonces debe haber otras bases de concordia. Ayer hablamos de cómo controlar las pasiones. Todo cabe ahí. Los rituales, las leyes, la manipulación, todo. Para obtener el precepto, pre, es decir, en principio de página. Y luego se va construyendo un sistema para darle fuerza a esta paz que está en peligro. Otro pedazo de la frase, si tengo argumentos puedo crear consensos, es absolutamente cierto. Pregunta. ¿Puede la razón, usando la astucia, convertirse en mentira y engañar a una sociedad? ¿Quieres contestar? Contesta.
¿Y ya? ¿Se acabó? Es cortito. Es flojera. A ver, más. Dime más. O sea, la astucia unida a la razón, muchas veces, o sea, la mayor parte de siempre, da lugar a que a una mentira, porque una persona astuta está buscando la ventaja sobre los demás. Y muchas veces se basa en mentiras. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo de los jóvenes? ¿Sí? ¿Sí, hija? Creo que se puede tener astucia, pero no necesariamente canalizarla, o sea, utilizarla para decir mentiras. Puedes tener astucia y utilizarla para... Hay dos deconstrucciones en esta frase, hija. Dos. Primero, puede la razón usando la astucia. ¿Para qué las dos? Generalmente la razón y la astucia no van juntas. La astucia no necesita pasar por la razón. Se basta a sí misma. Es una fuerza muy grande. Mira, tú no estabas ayer, ¿verdad? ¿Y estabas ayer? Hubo un momento en que les dije, los filósofos, que son los profesionales de la razón, detestaban la metis, la astucia, porque era un tipo de inteligencia contraria a la suya. La despreciaban. La razón es algo recto, que busca la prueba de universalidad, la prueba de inteligibilidad, que busca el convencimiento con argumentos claros. La astucia no necesita de todo eso, hija. La astucia gana por otros caminos más curvos. La vecina, por ejemplo, tu vecina, que se tumbó al marido de Dan, otra vecina. Como lo, no es con razón. Yo utilizo la razón. Ella utiliza, ¿cómo se llama esto? Es maliciosa. Viva. Sí. No, esto no es mucha inteligencia. Mucha inteligencia, déjame algo a mí. ¿No es cierto? Es un tipo particular de inteligencia que es la astucia, que es la metis, que yo no tengo. Generalmente los que utilizan de la razón no la tenemos. No somos buenos en eso. Si no, seríamos banqueros. ¿Sí? Hay varios tipos de inteligencia. Hay la inteligencia recta de la razón. Argumentos, método. Y hay este tipo de inteligencia que ayuda a vivir, que prácticamente mucha gente tiene. Pero no pasa ni por la educación. No pasa por el conocimiento. Generalmente no saben historia, no manejan método. Ah, pero me bailan así. Esto es la astucia. Entonces, la primera deconstrucción puso en lo mismo dos términos que generalmente no van juntos, razón y astucia. De hecho, muchas veces en los seres humanos se contraponen. Yo no conozco mucha gente de grandes razones, que es astuciosa. Generalmente somos muy simplones en la vida. Cualquier bestia nos baila. La astucia, como dijo su compañera, no necesariamente se convierte en mentira. Puede también convertirse en mentira, pero no es una necesidad. Esta es la segunda deconstrucción. Es una afirmación. La astucia no es necesariamente mala, es un instrumento de sobrevivencia. Si no, me llevaría a la demagogia de decir que todos los banqueros son unos ladrones y todos los comerciantes son unos ladrones. No es cierto, no es cierto. Entonces, dos deconstrucciones en una misma frase. Bien, vamos a pasar ahorita a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de, primero, la autoridad.
autoridad, el poder, el Estado, la paz social, la violencia y la coerción. Todo eso enchufado en 2 horas. A ver. ¿Qué es la autoridad? ¿Dejamos hablar a un viejo? Sí, bueno. Pienso que la autoridad es la capacidad de influenciar a los demás para obtener de ellos un cambio, una mejora. La autoridad realmente viene de abajo, se conquista. A ver. Primero, cambio o mejora, para obtener cambio o mejora. Luego, viene desde abajo. A ver, ¿qué más? Ya. Destrúyanlo. A ver. La representación de una voluntad superior. En una voluntad superior. ¿Quién más? ¿Sí? Muy bien, bravo. No necesariamente para una mejora. Muy bien, puede ser para manipular. No necesariamente para manipular tampoco. ¿Sí? ¿Por qué desde abajo? Entonces no viene desde abajo, va hacia abajo. Sería al revés lo que quiere decir. Realmente son los de abajo. Se reconoce. Cuidado a no meterte en problemas, hija. Sí. Ya te estás metiendo en un problema. Sí, pero no, que no te asuste, métete en el problema. Ya, caíste. Pero tú hablaste de representación. Es el voto. ¿El voto no garantiza la representación? ¿Por qué, hija? Entonces, ¿cuál es la otra? El voto garantiza la representación, es la absoluta regla de legitimidad. Te metiste en muchos problemas ya, muchísimos. Legitimiza, el voto legitimiza, mija. Es directo. Tú votas directamente para tu representante. Te metiste en un problema. El voto que elige un representante es directo y legitima y no hay otro. Sí hay autoridades no legítimas, pero este es su contrario. Diste el ejemplo opuesto. Yo creo que a veces las determinaciones que toma la autoridad cuando deja de ser legítima son cuando, como ya se depositó... ¿Cuál es una autoridad legítima? En este caso, si usted cree que vos... ¿Cuál es una autoridad legítima? Así a secas, por ejemplo. ¿De dónde sale un presidente del voto? Todas sus acciones legítimas, porque dependiendo, o sea, lo que nosotros depositamos, no todo está rota con el sistema. Sí. La mayoría absoluta, la que. Entonces, estás discutiendo el sistema electoral, si es de mayoría absoluta o de mayoría relativa. Pero finalmente, no todos. No estás discutiendo la autoridad. No todos los que están bajo la autoridad. Dame un ejemplo de autoridad. No todos los que están bajo la autoridad
están de acuerdo con su prioridad. O sea, eso es otra cosa. Su voto no es hacia él. La mayoría que votó por él lo legitimó. Pero no todos. Bueno, lo legitimó en ese momento, pero no legitimó. ¿Entonces quieres elecciones todos los días? No, pero una figura que ¿todos los días? No todos los días. Pero entonces, ¿para qué lo elegiste si le vas a amarrar? ¿No va a poder trabajar si nada más va a andar de campaña electoral todo el tiempo, pobre diablo? ¿Lo mataste? Yo no quiero campaña electoral todos los días. Agota, durante 6 meses no hicimos nada, hija. Pero no me refiero a una campaña electoral que hicimos, a una consulta de... ¿Ya lo hicimos? ¿Cómo? No, hicimos una campaña, hicimos elecciones. Pero precisamente para acabar con ese proceso de Ingobernabilidad es otra cosa, mija. Ingobernabilidad es otra cosa. Estás enchufando la palabra ingobernabilidad en algo que no corresponde a ella. Ingobernabilidad, por ejemplo, es cuando tienes un presidente de un grupo, una cámara de otro grupo, con una mayoría de otro grupo, y que uno se opone, un poder se opone a otro. Esto es ingobernabilidad. No tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Entonces, no vamos a utilizar esta palabra porque corresponde a otras cosas. Deconstrucción del lenguaje, otra vez. La elección es la absoluta legitimización. Usaste exactamente el ejemplo contrario que querías dar. Ejemplo de autoridad. Sí. ¿Qué pasa con la gente que está de acuerdo con el gobierno? La mayoría es la que decide. Esta es la prueba de fuego. Y la mayoría, que decide, se impone la voluntad de esta mayoría en un sistema democrático. Y el presidente se vuelve, en el momento en que está proclamado, el presidente de todos, no solo de los que lo han elegido. Y si estás en contra, luchas por los medios institucionales, políticos institucionales, contra algunas cosas que no estás de acuerdo con ellos. Pero él está legitimado socialmente por el voto de la mayoría. Y se impone como tu presidente, aunque no estés de acuerdo. Ejemplo de autoridad. Presidente que llega al ¿Por qué poder? Tiene que ser siempre el presidente? Dame un ejemplo más sencillo. Bueno, es que tengo la duda de cuando llegas al poder por un golpe de Estado. Nadie está hablando de eso. Es una pregunta. Ahí no hay legitimización. Vamos a empezar desde el principio. Estamos buscando los problemas de la autoridad antes de decir lo que es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad, la más sencilla, la primera que tenemos? Los padres. Los padres. Otra autoridad básica de la sociedad, los maestros. Son autoridades absolutamente legítimas. ¿Por qué son legítimas? ¿Sobre qué se basan? No hay elección aquí. A ver, ¿de dónde salió la autoridad? ¿Ah? Realmente era una cosa que por eso estaba levantando la mano desde hace rato. No podemos basar todos nuestros conceptos en los conceptos de Estado. Irnos siempre a hablar del presidente, la sociedad, de las elecciones, la sociedad es más de los rica diputados. Que la política. Claro, exactamente. Ahora volvemos a la autoridad. Se tienen que ir a una amplitud. Volvemos ¿no? a la autoridad. Sí, bueno, los hijos ahí no escogen quiénes son sus papás. Ni los papás escogen a sus hijos. Sí. Pero bueno, ahí hay... ¿Sobre qué se basa la autoridad de los padres? Yo creo que en la familia se basa principalmente en que les dan casa, les dan lugar donde vivir, comer, estudio, los mantienen. Y de alguna manera es la manera de supervivencia que pueden tener la necesidad. Hijos. La necesidad, exactamente. Es decir, si no me da de comer, lo mando a volar. Lo corro de la casa. Y entonces, si lo corren de la casa a un niño de 6 años... Pues, se muere o no sabe qué hacer o qué pasa. Entonces, hay ahí un principio de autoridad porque tengo el control. Es una autoridad natural. Así es. No es por la necesidad. Aquí no se trata de si te doy, me das. Entre los padres no existe eso. Yo no creo que pasa por ahí. Tiene que ver porque entonces la emoción. Yo tendría más autoridad si tengo más cosas que dar a mi hijo. Entonces, a más riqueza, más autoridad.
¿Y los que comen puro frijol en la casa no deben tener autoridad porque les dan muy poco a los niños? No, pero es un principio realmente. O sea, es realmente, natural, hija. Es una cuestión natural. Problema. Pero no, es una cuestión natural, pero ya cuando pasas un tiempo en el que pasa después de cierta edad, ya se vuelven algunas pero otras cosas. Pero nadie está hablando de la edad todavía. Te metiste yo en hablé de la edad. Primera cosa básica en una sociedad, hay una autoridad natural que se da, la primera, la general, es la de la familia, padres y madres. No es una autoridad racional, es natural. Otra autoridad básica es la del maestro. Esta ya no es tan natural. Pues si quiere estudiar ahí, estudia ahí, si no, se va a atrapar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sería la autoridad del maestro? Niños. ¿Cómo? ¿Y si no te enseñan, si no saben ni leer ni escribir, no hay autoridad de los padres? Entonces, el maestro, ya volviste a los padres. Tampoco. Pero la autoridad de los padres es natural. La autoridad del maestro no es natural. ¿Sobre qué se basa? ¿Tus maestros son sabios? ¿Cuántos maestros sabios conociste? La autoridad, para empezar, no es un asunto intelectual. No existen para la autoridad unos criterios objetivos. ¿No les pasó que dicen que esta persona tiene mucha autoridad? La autoridad, como dijo el Señor, es una capacidad de obtener de los demás algunos comportamientos. No estoy hablando ni de mejoría ni de empeor. Obtener de ellos algunos comportamientos. Pueden ser mejores, pueden ser peores. Pero es una capacidad no racional, no intelectual, para obtener de alguna gente, de un grupo de gente, algunos comportamientos. La autoridad es social, es un fenómeno social. Les quiero preguntar si la autoridad debe algo a la jerarquía. Es decir, un jefe de servicio tiene menos autoridad que un subdirector y un subdirector tiene menos autoridad que un director. Y un director tiene menos autoridad que un secretario. Les pregunto, ¿es cierto así? No es cierto. No es cierto. No es cierto. No tiene que ver con la jerarquía social. No, tampoco al contrario. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Hay unos directores generales que no tienen ninguna autoridad. ¿Cierto o no? ¿Cómo? Eso es otra cosa. Hay gente que tiene autoridad, pero que no tiene ningún puesto de autoridad. Y hay gente con puesto de autoridad que no tiene ninguna autoridad. Entonces, no tiene que ver con la jerarquía social. ¿Tiene que ver con el poder? ¿Por qué? Es exactamente la misma pregunta que acabo de hacerles con otras palabras y me dicen que sí. No hay gente que tiene el más alto poder y que no tiene autoridad sobre su pueblo. Nadie lo respeta. Entonces no tiene que ver con poder. Tampoco tiene que ver con la jerarquía social. ¿Con qué tiene que ver? No. Es algo no intelectual. Me tienen que contestar para qué nos pide razones si acaba de decir que no es una cosa racional. Eso me tienen que contestar.
y así me callan. ¿Sí? Tomen como principio fijarse en lo que dicen y lo que se dice. ¿Sí? Puedo ponerles trampas con la palabra. Acabo de ponerles una y cayeron. ¿Sí? Ok. El gran problema es hacer coincidir el título, el puesto, con la autoridad. Muchas veces no coinciden. Hay gente que, como les dije, que no tiene ningún puesto, que tiene una autoridad extraordinaria. Y otros que tienen el superpuesto y no tienen ninguna autoridad. El gran problema es hacer coincidir las cosas. Hacerse respetar, no por el puesto, sino por lo que es. A veces esta autoridad llega a desplazarse. Es una cosa movible. Allá donde el padre no ocupa el lugar de la autoridad, o el maestro no ocupa el lugar de la autoridad, el que la ocupa es el jefe de pandilla. Es uno de los amigos, por ejemplo, que tiene mucha autoridad sobre el grupo de amigos, que hace que hagan lo que él quiere. Robar una motoneta, lo que sea. Violar una niña, lo que sea. Tiene autoridad sobre sus amigos. Ahí donde falla la autoridad natural, se desplaza la autoridad a algo que no es natural. Lo vemos todos los días. La autoridad supone un reconocimiento, una percepción de una superioridad, contrariamente a lo que nos acaban de decir, no viene desde arriba. Es algo que se impone desde arriba. Reconoce los de abajo que hay una superioridad. Es absolutamente desigual. No significa que existe la superioridad. Ellos sienten que es. Que hay una superioridad. Y digo, sienten voluntariamente porque no es un asunto intelectual. Es un asunto de emociones. ¿Cuál es nuestro problema en la actualidad? No aguantamos las autoridades. No aguantamos las autoridades. Destruimos las autoridades, tanto naturales como las sociales eternas. La autoridad del padre está cuestionada, la autoridad del maestro está cuestionada, la autoridad política está cuestionada. Hay un gran vacío de autoridad en el nombre de la igualdad. Todos somos iguales. No hay muchos niños que dicen, o hijos que dicen, espérame, somos iguales. No, espérame tú, no somos iguales. Y ahí donde hay un vacío de autoridad vienen las autoridades de contrabando. El jefe de pandilla, que toma el lugar. Porque el asunto de la autoridad funciona como el vacío. La naturaleza detesta el vacío. ¿Se puede tener una relación de amistad con aquel que tiene autoridad sobre uno? ¿Quién de los jóvenes? ¿Sí? No escucho. Entonces no es amistad. La amistad es una cuestión de paridad. Relación no es amistad. Amistad significa paridad. Si no, no es amistad, hijo. Una relación desigual no es amistad. Nada depende. Si no, no es amistad. Hay poder de uno sobre otro. Si la autoridad es un reconocimiento de una superioridad, entonces no hay paridad. Si no hay paridad, no hay amistad. Es sometimiento, no es amistad. No. ¿No? Nos tenemos que discutir qué significa amistad. Es una relación de pares. Entonces es mentira que
El padre de uno puede ser su amigo o su madre. ¿Cómo? Entonces, ¿no es cierto que el padre de uno puede ser amigo de uno? No. A eso se puede llegar. Hay una paridad en la amistad. El padre no es es el gran error de la modernidad, hijo. Es uno de los mayores errores de la modernidad. Las relaciones de autoridad rechazaron esta autoridad en el nombre de una modernidad ficticia. Instalaron la amistad en el lugar de la relación de autoridad. Se vació el espacio de la autoridad. Se deconstruyó la relación social de autoridad. Amigos, vas a tener 5,000. ¿Quién va a jugar el papel del padre? Este se retiró, se transformó en un amigo más. Viene el jefe de pandilla y te dirige. Pero no hay autoridad ahí, hay amistad. El jefe de pandilla, ahí no hay amistad, es tu jefe. Hay una relación de autoridad. Eso no hay autoridad entonces. Entre tú y él no hay autoridad. Si hay sometimiento, no hay paridad. En la amistad no hay sometimiento, hijo, si no, no es amistad. No entendimos lo que es amistad. El que se somete a mí no es mi amigo, es mi sirviente, mijo. Seamos serios. Estamos discutiendo en el aire, hijo. Estamos discutiendo en el aire. La amistad supone paridad, no hay sometimiento. Si hay sometimiento, entonces no hay amistad. Punto. Me dices, por eso. Voy al mercado. Pregunto, ¿cuánto cuesta este fondo? Me dicen, 70. ¿Y cuánto cuesta esta falda? 50. Y le digo a la mujer que me está vendiendo en el puesto del mercado, oiga, ¿cómo es que el fondo es más barato que la falda? Más caro que la falda. Y me contesta, ¿por eso? Bueno, ya se acabó la discusión, ya estamos en pleno surrealismo. No hay razón, no me está dando una razón. Está haciendo un ruido y ese ruido me cayó y se acabó la discusión. Aquí hay reglas de la discusión, que se trata de coherencia del pensamiento. Si hay sometimiento, no hay amistad. Autoridad significa sometimiento. Hay una superioridad y una inferioridad. Si hay esta separación, no hay amistad. Porque no hay igualdad, no hay paridad. ¿Sí? No necesariamente. Nadie habló de hostilidad hasta ahora. Yo sé que no, pero bueno, ¿no? Estoy elucubrando. Sí. Entonces, en esta cuestión de la relación padres e hijos, bueno, yo estoy de acuerdo en que no es una relación ni debe ser de amistad. Es una relación desigual, porque bueno, el hijo se va a someter a la voluntad del padre, pero esto no quiere decir que esa relación de sometimiento no pueda ser cordial o no pueda ser amable. Pero nadie habló de enemistad, no, hija, hasta ahora. Bueno, yo creo que esta es la confusión. No, introdujiste un elemento que no tenía hasta ahora nada que ver. Bueno. Lo que nos interesa ahorita es pasar, ir un poco más adelante. La autoridad política no tiene que ver con el poder, acabamos de decir. Puede haber autoridad política sin poder y puede haber poder sin autoridad política. No tiene que ver con la función gubernamental. Puede haber secretarios de Estado que nadie respete. Y sin embargo, son miembros del gabinete. Un senador. La historia del Senado consistía en dar mucha autoridad a los mayores.
El senador es el viejo. Tenía mucha autoridad, pero tenía muy poco poder. No era él el ejecutivo. El ejecutivo era el César y los generales. Y el César era un general, él mismo. Los viejos no. ¿Por qué se consideraba a los viejos como la autoridad máxima? Porque sustentaba la sabiduría. ¿Por qué se relaciona vejez con sabiduría? Las tradiciones, tal vez. ¿Por qué relacionaste vejez con sabiduría? El saber de los mayores, las tradiciones, el mantener las costumbres del grupo social para que el grupo pueda sobrevivir. ¿Ustedes qué piensan? Por la acumulación de conocimientos, dices. Podría ser, por ejemplo, relacionar la vejez con la chochez. Entonces hace una cámara de chochos, que se llamaría Senado. Podría ser eso. La autoridad política descansa sobre la legitimidad, la aceptación. No basta la legalidad, se necesita la aceptación. Un pueblo debe percibir una superioridad y aceptarla. Generalmente, a lo largo de la historia, las autoridades copiaban la figura del padre o del maestro. Eso se llama paternalismo. Eso consiste en considerar los pueblos como unos niños. La nación es una casa grande, habitada por muchos niños, y el padre de familia es el que dirige esta nación. La palabra déspota significaba el poder del padre de familia. De ahí vienen los términos. O entonces, la autoridad del maestro, del pedagogo. Se considera que el que está en el poder tiene un conocimiento que el pueblo no conoce. Hay una desigualdad en el conocimiento. Yo sé, ustedes no saben. Hay figuras de este tipo de autoridad que se parecen a las del maestro, a la institución básica del maestro. En la actualidad, hay ejemplo. Bravo. Los tecnólogos. Nosotros sabemos lo que ustedes no saben. También. Yo sé. Ustedes no saben. Esta es la copia de la figura del maestro. Hay otro tipo de autoridades que conocemos todos, que está en todas partes. Está en el grupo de amigos, está en la política, está en la sociedad, está en las pandillas, está en todas partes. La autoridad carismática, los líderes. ¿Por qué son líderes? ¿Por qué? Si le buscas un poco, pegan a su mujer, se emborrachan. Si le buscas, son terribles. Y sin embargo, son líderes. Tienen una carisma. Por ejemplo, ¿cómo se llama este venezolano, Chávez? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pero qué es eso? Hasta ahora no hemos hablado de discurso. ¿Identidad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué?
¿Por qué? Astuto está como ellos, habla con seguridad. ¿Qué más? ¿Cómo? Este es el demagogo. Este, el líder, tiene cualidades extraordinarias. Entonces, ¿por qué lo reconocen como superior? Porque da la cara. ¿Da la cara? Sí. ¿Todos los que dan la cara tienen carisma? Pues generalmente son los que van a ver. Cedillo da la cara. Es valiente. Pues no. No es carismático. Entonces no va por ahí. Dar la cara no significa ser carismático. Es que adelante. Dirigir a la gente, o sea, la gente va detrás y él da la cara. O sea, a un grupo. No necesariamente son carismáticos, pueden ser valientes. Pero, ¿sí, hijo? No es necesario que me digas lo que yo decía, yo sé lo que yo digo. Porque, tú digo, con tus palabras. Porque, o sea, primero lo están aceptando. Están aceptando. ¿Por qué lo están aceptando? Porque sienten que, pues, él les está dando lo que no pueden tener ellos, o sea, el poder o... Hay una superioridad. Entonces, sí. Es contrario a lo que decía tu amigo, que se reconocen en él. Si hay una superioridad, entonces no se reconocen en él. Lo sienten como superior a sí, ellos. Porque ellos sienten que tiene más poder que ellos. No, o sea, poder. Y quizás no tenga el poder todavía. Tiene carisma. Los puede dirigir. Quizás sí. No tenga ningún poder. Hay jefes de banda que tienen un carisma increíble. Hay jefes sindicales que tienen un carisma increíble. Hay jefes de muchedumbres que te pueden llevar miles a la calle a quemar carros. Tienen mucha carisma. Es siempre un asunto emocional, siempre. Ahí sí es sentimiento, es pasión, es emoción. No pasa por la razón. La gente siente que hay una superioridad en ese hombre. Es hombre providencial, el pueblo cree en él. Parece habitado por algo extraordinario. Es como una apariencia de la divinidad. Es como el brujo antiguo. Creen en él. No pasa por el control de calidad. No necesariamente tiene cosas superiores a ellos, pero ellos sienten que hay una superioridad. Les dije, pega a su mujer, se emborracha. No hace cosas extraordinarias. Es inexplicable. Generalmente las épocas normales no dan ese tipo de personajes. No lo necesitan. Son las épocas extraordinarias que dan ese tipo de personajes. La democracia no está propicia a las autoridades carismáticas. Las dictaduras. Los estados de paz no son propicios a las autoridades carismáticas. Los estados de guerras. Los pueblos felices no necesitan de autoridades carismáticas. Los pueblos infelices, los pueblos cultos no buscan autoridades carismáticas. A más ignorancia, más sensibilidad hacia la carisma. Cuando leía estos capítulos que iba usted a tratar hoy, pensé muchísimo en Gandhi. Como ¿es una autoridad carismática? Yo creo que tiene todas las características de diferentes tipos de autoridades. A ver, explicamos por qué. O sea, por un lado, no tenía un puesto, no tenía una jerarquía. ¿Ninguna? No pertenecía al círculo del poder y sin embargo movió a un pueblo entero. Uh-huh. Debe haber tenido un carisma fantástico porque además los movió controlando las pasiones y logró controlar la violencia. Esto es algo... increíble. Es bueno, una autoridad positiva, es una carisma positiva. Un carisma positivo. Que podría haber sido absolutamente negativa en otros casos. Y también tenía la característica del padre, también era una autoridad paternalista en cierto modo, le llamaban Bapu, que es padre, sí. ¿No? Uh-huh. Prácticamente Gandhi engloba en sí mismo todas estas características de ahora, los diferentes tipos cosa, de autoridad. ¿Sabes otro personaje absolutamente opuesto? Que también tenía una autoridad extraordinaria, Mussolini.
y pensé en Rasputín, por ejemplo, pero Mussolini, que ocupó puestos de poder y fue un uso absolutamente opuesto de esta autoridad, tenía una carisma increíble. ¿Qué utilizaba para hacer pasar este carisma? Todos los medios de la manipulación posibles y imaginables, todas las pasiones. Unos controlan las pasiones, otros las exaltan. La autoridad no pasa por el bien y el mal. Puede ser usada para una y otra cosa. Lo peor y lo mejor. Un caso es Gandhi, otro caso es Mussolini. Eso yo dudo mucho que era. No entiendo la carisma de Hitler. No hemos vivido esta época ninguno de nosotros, pero yo cuando veo las películas no entiendo. Debemos ponernos en la piel de esta gente y no lo logro hacer. Sí reconozco una carisma perversa en Mussolini. No entiendo la carisma de Hitler, no lo sé. Me parece que hasta es risible. Pero quizá el error en el entendimiento está en mí. ¿Cómo un pueblo tan culto como el pueblo alemán pudo hacerse dirigir por un hombre que a mí me parece payaso de circo? Pero aquí la falta de entendimiento está en mí y en mi época. Quizá estoy racionalizando demasiado. ¿Qué pasa en una sociedad normal, en tiempo democrático, donde no hay guerra, no hay excepcionalidad? ¿Quién es la figura de la autoridad? Cuando se elige a alguien no extraordinario, sin carisma, un hombre normal, como el marido de la hermana, ¿cómo hacerle jugar el papel de la autoridad? Cuando se elige, por ejemplo, de manera absolutamente legítima, con una mayoría indiscutible, a un hombre como Zedillo, no hay carisma. ¿Cómo hacerle jugar la figura de autoridad? ¿Quién es la figura de autoridad? ¿Cómo dar a un hombre ordinario una tarea extraordinaria, que es la de dirigir todo un pueblo? ¿Dónde está la figura de la autoridad? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No? No, en el poder no está. En el título, en la institución. Entonces, la figura de la autoridad ya no es el hombre, sino la institución que representa. Es interesante. Es interesante. ¿Qué más? Porque no basta la institución. La violencia es lo contrario de la autoridad. El hombre que tiene autoridad hace hacer a los demás cosas sin recurrir a la violencia. Entonces ya negamos la figura de autoridad. La institución es una muy buena respuesta, pero necesito más. La ley. La ley va a ser la autoridad. Porque la institución puede fallar. Porque depende de un hombre sin cualidades. Entonces, en ese momento, el que juega el papel de autoridad es la ley. En las épocas ordinarias, la figura de autoridad es la ley. ¿Sí? ¿La ley es un sistema razonable o irracional? ¿Razonable o irracional? La ley.
cárcel, voy a aplicar la ley para meter a la cárcel a una persona que robó por hambre. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, tiene que ver con la ley, ¿no? Le voy a aplicar la ley. Ley y autoridad, no estamos discutiendo el sistema de derecho. Ley, autoridad. Ah, bueno, yo me estaba refiriendo a aplicar la ley. Tenemos costumbre de hacer una cosa así. Por favor, todo lo que voy a decir, nada de eso es personal. Es parte del ejercicio que estamos haciendo. Si hago una frase como esta. Los poderes superiores desataron la lluvia. Si digo una frase como esta. Tú no puedes venir y decirme superior. La madre superior decidió que vayamos a pagar 100 pesos más. No es así. No es agarrarse de una palabra y armar algo. Es la coherencia del conjunto. ¿Sí? Sí hablé de ley, pero en relación con la autoridad todavía no estoy discutiendo el sistema de derecho. Eso va a ser una sesión aparte. Creo que es la tercera, la de mañana, ¿verdad? ¿Qué hicimos aquí? Un error de método. La ley sí es un asunto absolutamente racional. Lo irracional es la autoridad. En los tiempos pacíficos, en los tiempos normales, ordinarios, donde fallan las figuras de excepción, simplemente la sociedad no los crea. La figura de excepción ya no la ocupa una persona, la ocupa la ley. Pero la ley es racional. Lo que es irracional es el encanto de la persona, que no tengo. La ley es racional, la autoridad es irracional. ¿Cómo hacer respetar a la ley por parte de un pueblo? Volviendo al pueblo razonable. ¿Cómo? A través de la educación. Es una red. Los tiempos pacíficos tienen una falla en las figuras de autoridades. Se apaga el... En su lugar está la ley. Pero la ley es razonable. La manera de hacerla reconocer es volviendo al pueblo racional, razonable. ¿Cómo? Educando. Así se hacen las relaciones. La autoridad tiene desviaciones increíbles, posibilidades de mal uso sistemático. Por una autoridad como la de Gandhi, miles que son anti-Gandhi. ¿Qué posibles desviaciones se puede dar a la autoridad? ¿Qué autoridades pueden ser autoridades desviadas, destructoras, peligros sociales? Estas son autoridades de contrabando que están ocupando el lugar de las autoridades naturales. ¿El dictador tiene autoridad? Tiene fuerza. La autoridad no necesita fuerza. No lo necesita. El dictador tiene un uso de la fuerza sencillo. Es el tirano. Es el ejemplo que dio ella. Con golpe de Estado. El dictador llega, aunque sea sin golpe de Estado, pero usa la fuerza. No lo quieren, pero se queda. Hay uso de la fuerza. No hay autoridad necesaria. Simplemente los mata. Lo terrible es que cuando hay una autoridad aceptada y mala, pero aceptada, no impuesta por la fuerza. Ejemplo. Estos son legítimos. Votaste por ellos. Eres responsable cuando pasas al voto.
¿Qué tipo de autoridad es el jefe de secta? Que también, no solo carismático. Es muy interesante, dijo religioso. ¿Esto qué es? Bravo. Bravo. La religión es una forma particular de ideología. Es una autoridad ideológica. Claro. No solo porque es él, es porque tiene un arma inmensa que es la estructura ideológica. Jefe de secta. Se diviniza y el pueblo queda fascinado. El grupo está fascinado por el hombre. El tipo, por ejemplo, como este, ¿cómo se llama? Andrade, ¿cómo se llama? Andrade, ese. No solo porque es él, hay una autoridad carismática sin duda en ese hombre, sin duda. Pero hay una estructura mental. Toma a niñitas desestructuradas intelectualmente. Ninguna de ellas es genio en la cibernética. Pero tampoco son muy tontas. A una edad increíblemente manipulable. Tienes un hombre de unos 40 años que tiene un discurso manipulador que logra la fascinación de estas niñas. Puede hacer de ellas lo que quiere. Acostarse con todas, hacerles hijos, lo que sea. Y les convence. Estas niñas están convencidas. Ninguna ha sido violada. Y lo defienden. Y salen debajo de su poder y lo siguen defendiendo. Y aceptan ir a la cárcel y destruir a sus familias y destruir su propia vida y lo siguen defendiendo. Es un ejemplo extraordinario de una autoridad. No solo carismática. Aquí hay ideología. El hombre debe tener un discurso que funcione con unas personalidades desestructuradas. Hay ideología. Un ejemplo inmenso de autoridad ideológica son los sistemas totalitarios. Si algo sabemos de historia, ¿se acuerdan de los juicios de Moscú, por ejemplo? O los juicios de Praga. Se acusaba al héroe militante del partido, al que arriesgó su vida durante 30, 40 años, y frente a los alemanes, y fue héroe. Se le acusaba de ser traidor y lo llevaban a juicio. Y ese hombre decía, tienen razón, soy un traidor. El partido tiene razón. Más cerca de nosotros, Castro. El juicio de estos que fueron llevados, que fueron ejecutados. Tienen razón, somos narcotraficantes. No lo eran. Somos traidores. No lo eran. La autoridad ideológica logra esos milagros. Es más fuerte que el cerebro de un hombre inteligente. ¿Qué es lo que hace que un pueblo entero acepte una autoridad nefasta sin levantarse? Y sin que haya coacción extraordinaria. Cuando hay coacción, cuando es una dictadura, se entiende, no quieren morir. Pero hay casos de pueblos donde no hay una coacción y no se mueven. ¿Qué? El convencimiento ideológico. Esto ya lo pasamos. Bueno, convencimiento, están convencidos de que sí debe ser. Entonces, eso es ideología. Puede ser una ideología. Pero a veces hay falta de ideología. No hay ideología. No hay ideología. Por ejemplo, en el caso de los reyes, no en ese tiempo, 18, 17, 16, era una aceptación, un convencimiento de la autoridad y de Dios al rey. Sí. Entonces era un convencimiento. A lo mejor no había una ideología, pero sí un convencimiento real. Hay una obra extraordinaria que fue escrita en el siglo XV. 16, por un hombre que se llamaba Étienne de la Boétie.
fue el amigo de Montaigne, se murió muy joven. Es un librito así de chiquitito. Se llama Tratado de la Servidumbre Voluntaria. Explica cómo un pueblo acepta una autoridad que no es buena para él. ¿Por qué unos muchos aceptan el poder de unos pocos cuando los pueden aplastar bajo el número? Si la autoridad es buena, está bien, tienen interés en que persigue. Pero si no es buena, ¿cuáles son las razones que hacen aceptar esta autoridad? Y Etienne de la Boétie saca algunas razones, que además en México conocemos muy bien. Una de ellas es la costumbre, se acostumbra. De ahí viene la frase, más vale bueno, malo por conocido que bueno por conocer. La facilidad, generalmente los pueblos son flojos, no quieren hacer mayores esfuerzos. El abandono, que otros lo hagan. Se va la luz, nadie avisa a la compañía de luz, todos piensan que es el otro que debe avisar, es exactamente el mismo mecanismo. Que el otro haga algo, yo no hago nada. Hay una pereza en la aceptación de la servidumbre voluntaria. Esto es común en muchísimos pueblos. Acaban por acostumbrarse. El estado de libertad no es un estado natural. Necesita heroísmo. Hay autoridades artificiales. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué tipo de autoridad artificial podemos tener? ¿Ah? ¿Qué significa eso? No, debes saber, si me hablaste ya debes saber. No tiene autoridad, tiene el poder. Le dan el poder. Ya. Autoridad es otra cosa. Hay autoridades artificiales. Yo creo que el asunto de Hitler pertenece a ese tipo de autoridades artificiales. Exacto. A través de la propaganda y a través de la masificación de un pueblo. Pregunta a una persona, ¿podemos aprender a obtener autoridad? ¿Se aprende la autoridad? ¿Ah? ¿Se aprende? Pregunta. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Es que? Bien, ya correspondió. No es intelectual. No es una tecné. Generalmente es innata. Dice, la autoridad se gana con hechos, confianza y respeto que los otros le otorgan a uno. Y me pregunta, ¿es esto correcto? Contesten. Si digo que se gana, también se puede perder, entonces. ¿Se puede perder? ¿En qué caso? En todos los casos se puede perder. Durante un tiempo uno vive del recuerdo de la autoridad pasada. Se pierde en caso de pereza. Y las grandes revoluciones surgen cuando la figura del poder ya no corresponde a la figura de la autoridad. Pregunta, ¿es absoluta la autoridad? ¿Puedo reconocer la autoridad en alguien en un ámbito y tener una relación de amistad con este alguien fuera de este ámbito? Son dos preguntas. Contesten.
entra dentro de la discusión que empecé por tener con su amigo aquí. Se puede tener en un espacio autoridad y terminando este espacio, por ejemplo, en la función. Tengo autoridad sobre esta persona y luego vamos de juerga fuera de la función. ¿Es posible? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero él pregunta si se puede delimitar espacios. Yo les pregunto, ¿se puede delimitar espacios? Yo pienso que no se pueden delimitar espacios porque estamos hablando de la misma persona. Como un ejemplo sobre esto, quiero decir que para expresar lo que creo acerca de esta relación entre amistad y autoridad, creo que nos puede ilustrar un poquito el hecho de que si se pretende ser amigo, por ejemplo, de tu papá, no puede operar esto porque, como quiera que sea, la autoridad implica cierto tipo de obediencia, como ya decíamos. Por ejemplo, entonces, cuando tú le dejas de obedecer, pues ya como que no son amigos, ¿no? Mira, voy a hacerme el abogado del diablo. Suponte el jefe ingeniero en una compañía y sí, tú trabajas bajo las órdenes de este jefe ingeniero. Sí. Tiene la autoridad del saber. Tú le debes obedecer en tu trabajo, ¿sí? Porque sabe más que tú. Sí. Tiene autoridad aquí. Se termina el horario de trabajo y van de juerga. ¿Es posible eso? Bueno, lo que pasa es que ahí no está teniendo autoridad. Entonces, tiene sí el cargo, pero no tiene autoridad. Espacios. Sí se pueden delimitar espacios. ¿Sí? Se deben delimitar espacios. No. No, porque... ¿Y funciona eso, hijo? ¿Tienes experiencia de este funcionamiento? Oiga. ¿Alguien lo tiene directamente? ¿Sí? ¿Eres muy amiga con tu maestra fuera de clase y dentro de clase tiene autoridad absoluta sobre ti? No. En la clase no son iguales, tienes que obedecerle. ¿Sí funciona? Pero el maestro no es de tiempo completo, el jefe del trabajo no es de tiempo completo. Lo que pasa es que dijimos que la autoridad no es algo racional, sino es algo emotivo. Mira, entonces no depende de si tu jefe, que es ingeniero, sabe más que tú, eso no le va a dar la autoridad. Sí, hay la autoridad del saber, es la autoridad del pedagogo, es un tipo de autoridad racionalizada. Hay maestros que no son respetados aunque sepan mucho. Ejemplo, un ejemplo luminoso, Kepler. Kepler era el peor maestro del mundo. Era un excelente científico y un pésimo maestro. Huían de su clase. No tenía autoridad. Es un gran señor de la ciencia. Entonces no va por ahí. Mira, aquí tengo que ser absolutamente subjetivo. Y voy a hablar de mi experiencia, yo dudo mucho de la tuya. Me hubiera gustado creerlo. Mi experiencia, que tiene algunos años más que tú, creo, me ha mostrado que eso ha sido imposible. Porque la autoridad se nutre de las desigualdades, se nutre del misterio, se nutre de tu desconocimiento de mí. Tú puedes venir y decirme tus problemas, los líos que tienes con el novio, con los papás, con los... Pero si yo te cuento mis problemas, me debilito muchísimo. Y voy a sufrir de ello en el momento en que tengo que ejercerlo. Mi experiencia, exactamente lo mismo.
La autoridad no solo de los padres es de tiempo completo. La autoridad es de tiempo completo según mi experiencia. La delimitación de los espacios no funciona porque no somos animales absolutamente racionales. Somos seres de pasiones, de emociones. Si fuéramos absolutamente racionales, sabríamos delimitar espacios. Dudo mucho que lo podemos hacer. Aquí no es un argumento matemático, es un argumento de la experiencia. Me gustaría creer que se puede. A los 52 no he comprobado que se puede. Al contrario, he comprobado todas las veces que no se puede. ¿Sí? Dos profesionistas de especialidades distintas. Me imagino el caso de mis compañeras de preparatoria, que una de ellas es doctora médica, y en el ámbito de la medicina yo visualizo su relación de autoridad, a lo mejor es práctico. Sin embargo, yo trabajo en otra especialidad y en ese ámbito siento que estamos en una situación desigual por lo bajo. Ahí, ¿qué pasa? Aquí es una relación de trueque, hija, no es una relación de autoridad. Te doy de lo mío, me das de lo tuyo, es como un comerciante aquí. La autoridad es otra cosa. No necesita racionalizarse generalmente. Yo pienso también que... ¿Sí? Bueno, yo también 52 y mamá, y siento la experiencia... de que se puede ser amiga y se puede ser autoridad. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Con bueno, las mismas no, personas. No, no. Delimitando tiempos. ¿Sí? Y siento tú que... Tú vives en una sociedad muy racional que se llama la sociedad mexicana. Yo no he tenido esta suerte. Pues era irracional. Bueno, yo hablo de la familia en este momento. También de la familia es el peor ejemplo, hija. Peor, peor. No, también con los alumnos siento que... Hay momentos en que soy amiga, me voy con ellas al cafecito, me comparten, ¿verdad?, lo que están viviendo y me mortifica lo que dices que se debilita uno al compartir las propias debilidades. Pero incluso mi hija me compuso una canción y decía que al darse cuenta de mi fragilidad, ¿sí?, apreciaba Acabas más. Acabas de contestar, no tienes ninguna ¿No? autoridad con ellos. ¿Mande? Ninguna autoridad tienes. Cuando hay autoridad no te componen canciones que dicen que eres frágil, hija. Te obedecen. No, bueno, hay momentos en que obedecen. A nadie se le ocurre hacerme una cancioncita para decirme que soy frágil. No, pero hay momentos en que yo mando y no puedes llegar a estas horas. Y esta es la casa donde tú vives, ¿verdad? Y ahí estoy actuando como autoridad. Eso ya es simpatía. Esto no tiene nada que ver con la autoridad. Sí. ¿Qué? Debilita, no, debilita absolutamente la autoridad. Llamamos autoridad entonces cualquier cosa, hijo, cualquier cosa. No todos los maestros tienen autoridad. Pueden ser maestros muy simpáticos, muy queridos, muy aceptados y pasas la materia. Pero no serán la autoridad que marcó tu vida. ¿No conoces a gente que de 50, 60 años que les dice, marcó mi vida un maestro, punto? Te puedo asegurar que este jamás fue su amigo. Y nunca le compusieron una cancioncita para hablar de su fragilidad. No funciona así, hijo. Trata de realidades. Y pudo haber tenido 50 maestros con los cuales se llevó, pero formidable, y les hizo le hicieron poemas, pero no son autoridad. Son maestros y punto. ¿Ah? Sí, pero no es autoridad. Estamos hablando de autoridad. No podemos llamar autoridad lo que sea. Tenemos costumbre en despreciar mucho la semántica. Por ejemplo, llamamos amigo a cualquier cuate. Tengo muchísimos amigos, 500, de los cuales 300 íntimos. No es así. Las palabras ya no significan nada para nosotros, porque estamos acostumbrados a utilizarlas en ton ni son. Las palabras tienen sentido, por eso todo empieza con el lenguaje. Que las cosas signifiquen algo. Que sepamos lo que estamos diciendo.
hay una banalización de prácticamente todas las palabras. Se muere un indígena en Chiapas y hablamos de genocidio. Genocidio es otra cosa. Llamamos violencia cualquier cosa. Si nos regañaron, ¡ay, qué violento! No, violencia es coacción física. No todo es violencia. No debilitamos el lenguaje porque ya no hacemos nada. ¿Sí? Una observación. Yo creo que usted habló de experiencia, es precisamente eso, una experiencia. Yo creo que es válido que otra persona tenga otra experiencia. Pero me y tendrá, usted no lo puede contradecir. Me tendrá que dar argumentos. Pues no se puede, usted no puede dar tampoco argumentos. Sí lo puedo. Usted da, sí lo puedo. Da su experiencia, es otra cosa. No sí lo puedo. Mira, he dicho que la autoridad se alimenta de la desigualdad. Se alimenta del misterio, se alimenta de la distancia. La cercanía debilita. Yo no lo veo así. ¿No lo ves así? No. ¿Dónde está la autoridad? Yo lo veo, por ejemplo, digo un caso. Una persona que llega a por puesto de elección a ser autoridad, pierde todo su amigos. No llega a ser poder, no llega a ser autoridad. Tiene poder, y se le da el poder, además. ¿Verdad? ¿Pierde todos sus amigos? Pregunto. Tiene poder, el poder no tiene amigos. Tiene esa persona poder. Tenía amigos antes de pasar a ese puesto de autoridad. Inmediatamente el respeto republicano me obligará a decirle a usted. Hay un cambio esencial. Público tal vez, pero en privado no sé. En privado. Eso lo tengo cierto. Entonces no tenemos idea de lo que es una república. Un presidente ya no tiene amigos. Ya no los tiene. Pongo en peligro la república. No, eso no estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace obedecer a los hombres? ¿Puedo agregar algo? Sí. Aquí quisiera nada más dar mi punto de vista. Creo que los mexicanos somos muy soñadores. Efectivamente, estamos dejándonos llevar por aquella imagen del maestro paternal, de que convive con sus amigos. Yo me pregunto, en el caso de la maestra, que sería el caso de un maestro también, si los muchachos nos invitan, vámonos a la cantina, o vamos a la disco, no a la cantina, a la disco. Los verdaderos amigos van a todos lados, los verdaderos amigos, usted lo acaba de decir, no son 500, en cada semestre tenemos 30 o 50 alumnos, si tenemos 10 años de dar clases tendríamos miles de amigos, realmente los amigos son los amigos que conviven en el mismo ámbito de cada persona, entonces definitivamente tenemos una relación estrecha con algunos alumnos, pero no la confundamos con amistad. No, llamamos amistad a cualquier cosa. Así es, yo estoy de acuerdo con usted. El maestro no puede romper esa. La amistad es paridad. Así es. Somos una iguales. Relación de maestro a alumno no puede no ser puede par ser. Por ningún lado, para empezar por la edad. Así es. Aquí hay 10 años o 20 o 30 años más de sufrimiento que tú no has tenido. Por lo tanto, no podemos ser pares. No hablamos de la misma experiencia de vida, te falta experiencia de vida. Punto. A eso se agrega todo lo demás. ¿Qué es el poder? Hablamos del poder. ¿Qué es el poder? Influir en los demás, esto es la autoridad. ¿Qué es el poder? Si lo decimos en cristiano, ¿cómo es? Lo más sencillo que pueden, la inteligibilidad es una regla del discurso. ¿El poder qué es? Es muy fácil, hijo, es muy fácil. Es lo que puede. Puede. Poder puede. Es aquello que puede.
Esta es la esencia del poder. Ejemplo. Ejemplo de poder. La fuerza es otra cosa. Yo puedo asegurar, por ejemplo, que Tony Blair jamás utilizó la fuerza. ¿El padre es poder? Sí. Sí, es un poder. ¿Hay un contrapoder al padre? El poder te lo da una posición que tienes. Puedes tener el poder de... El poder... Hay diferentes formas de poder. Hay diferentes formas de poder. Bien. El poder de un padre... Pero la esencia de todos esos poderes es... que pueden. Ah, poder puede. Pueden. ¿Pueden qué? Pueden poner las reglas. Ellos ponen las reglas. ¿De dónde surge el poder? No, no de la ley. La ley viene después. No, no necesariamente. En una tribu de changos, para que haya sometimiento, debe haber algo que obligue al sometimiento. La fuerza no necesariamente. Puede ser. No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué? ¿En qué? Octavio Paz tenía una superioridad intelectual extraordinaria y no tenía poder. ¿Puede ser un contrato que se establece entre quien se designa contrato como poderoso? Eso ya es el contrato, una relación contractual. El poder surge de la depredación. Somos animales. No se olviden nunca que somos animales. No hay un cambio ontológico entre el animal y nosotros. Somos animales humanos. En las tribus de los animales, la relación de poder se establece después de una lucha, en la cual sale ganador uno. En las tribus de humanos, durante miles de años fue exactamente lo mismo. Se establece a través de la lucha. Luego nos fuimos afinando. Pero es siempre asunto de depredación. ¿En qué nos hemos afinando? Por ejemplo, no necesariamente el más fuerte tiene el poder. Tienes a veces un cucurucho así de 50 kilos que tiene el poder. A ver, quiere hablar uno que nunca ha hablado. Le vamos a dar chance hasta que para que nos crean democráticos. ¿Sí? Creo que nos estamos afinando un poco en las leyes, ¿no? Usted decía que antes el montón puede ganar a uno. La depredación no necesariamente pasa ahora por la fuerza para el animal humano. Así es, ahora uno es un sentido de depredación que no necesariamente pasa por la fuerza. Tú y yo estudiamos ingeniería. Tú y yo nos fuimos a trabajar en la misma compañía. Somos igual de competentes. Es más, hasta puede ser mejor que yo en matemáticas. Yo tengo una agresividad natural. A los 2 años te gané, aunque sepas más. Hay unos que comen al otro vivo. No hay pelea, no hay golpes, puñetazos. No hay prueba de conocimientos. Somos iguales. Es más, hasta puede ser mejor, te lo concedo. Eres tímido, yo soy agresivo. Yo soy un depredador. Tengo melena como el león. El poder surge del sentido depredador. Luego se va afinando con leyes, con formas, con legitimidad, con voto.
La primera característica del poder es que puede. Primero hace las reglas. Pero las reglas generalmente a lo largo de la historia no han sido para él, han sido para los demás. Una vez estaba yo en una boda y ahí había un invitado que era grande de España, primo del rey Juan Carlos. Era un hombre muy leper. Por cada 5 palabras decía 6 leperadas. Y era un grande de España. Y a mí me divirtió muchísimo. Le pregunté, ¿por qué hablas así? Y me dijo, porque puedo, no tengo nada que probar. ¿Te fijaste que el que tiene baja extracción, el pequeño burgués, educado en el Politécnico, cuida mucho su lenguaje para que vean que sí es bien educado? El de arriba dice literada en medio. No tiene nada que probar. ¿Quién va a dudar que un gran de España tiene una buena educación? No tiene que probarlo. Las reglas se imponen al otro, no a él. Él está fuera de las reglas. Las modas se imponen al otro. Él las crea para los demás. Muchas veces en las fiestas nadie se atreve a acercarse a la mesa, en los cócteles. ¿Qué van a decir si yo me acerco? Van a decir que hambriento. Luego viene un despachado y pone la mano en la montaña de camarones y destruye el edificio. Y todos siguen. Este es el que puede. Le vale. Puede. El poder sigue sistemáticamente las características divinas. Hemos inventado a la divinidad y le hemos dado características. La omnipotencia, Dios puede. El conocimiento, Dios sabe. Y la inmortalidad. Después de dar estas características a la divinidad, el hombre empieza a copiar lo que él mismo creó. Primero, puede, la omnipotencia. Inmediatamente después del combate de la depredación, de haber logrado el primer punto, viene el segundo, quiere saber. Felipe de Macedonia, después de haber conquistado lo que podía conquistar de las ciudades griegas, hace llamar al mejor maestro de su tiempo, se llamaba Aristóteles, para enseñar a su hijo, vas a ser el maestrito de mi hijito. Para que no sea solamente el gran chango, sino el gran chango que sabe. En caso de que pierde el poder sistemáticamente, fíjense bien en la historia, cuando pierden el poder, se ponen a escribir libros. ¿Algo significa eso? Es la segunda de las características divinas. Ya se vuelven intelectuales. Cuando no tienen ya la omnipotencia, se vuelven intelectuales. Después de la segunda característica divina viene la tercera, la más difícil. ¿Cómo pasar a la inmortalidad? ¿Cómo vencer este pedazo de tiempo ridículo que se me dio de vida? ¿Me muero y después qué? ¿Quieren dejar memoria? ¿Qué hacen para dejar memoria? ¿Qué hacen? Tú contéstame. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo!
hacen objetos, hacen cosas, porque las cosas duran más que la vida. Generalmente no son artistas los poderosos, son constructores que hacen castillos, puentes, carreteras, edificios, templos, pirámides. Piedra, adoran las piedras los poderosos. ¿Por qué? Porque la piedra dura más que una vida. Entonces, primero, pueden, omnipotencia. Segundo, conocimiento. Quieren saber, pero después de la omnipotencia. Tercero, vencer el tiempo, la inmortalidad. ¿Sí? ¿Sabes que esto de la inmortalidad es un asunto muy patético? La infinitud y la eternidad son inventos recientes. Antes no se hablaba con esos términos. Estos son términos más bien cristianos. Antes se hablaba de mucho espacio y de mucho tiempo. ¿Qué tanto? No se sabía qué tanto, pero era más o menos un chingo, ¿sí? Por ahí va. El invento de la eternidad fue un invento reciente. Porque al mucho siempre se puede agregar un poco más. Y mucho más, y mucho más. Y como esta, como la casa. Y más. Y luego, y entonces inventaron el concepto de eternidad, pero no saben lo que significa. Generalmente no sabemos qué poner en esos conceptos. Porque son mayores que la imaginación. Son cosas que llegaron por ahí del siglo III. Antes no se hablaba en esos términos. Si ves el Antiguo Testamento, la idea de eternidad es absolutamente inexistente. Los hombres no sabían lo que era eso. Lo que querían hacer es vencer el pedazo de vida que tenían. Se dieron cuenta que era muy cortito. Y finalmente la eternidad puede ser 3 o 4 generaciones. Es una eternidad modesta. En los libros somos unos pobres diablos. ¿Qué tanto se lee hasta qué memoria? ¿Hasta qué tiempo atrás? Pues muchos, la Ilíada, la Odisea ya tienen 20. Pero la Ilíada y la Odisea hasta aquí. Stendhal es un gran escritor inmenso del siglo XIX. Generalmente se cita, pero no se lee. Algunos raros lo leemos. Y no todo el tiempo. El tiempo de vida de una obra literaria, si bien nos va, son 200 años. Es una eternidad muy modesta. Si bien nos va, si somos de los grandes. Porque ves la historia escrita y tienes 3 o 4 nombres y luego se vació el terreno. No va para muy lejos. Y de las 7 maravillas del mundo queda una. Una sola. La pirámide. Todo lo demás se quedó en memoria. Tampoco las piedras duran mucho. Y si tomamos el calendario cósmico, vemos que somos unos pobres ridículos. Toda la historia y la prehistoria de los hombres caben en el último minuto de la última hora del calendario cósmico. No es una discusión que nos deja bien mal parados, pero es lo que tenemos. No tenemos más. Un tiempo de vida de 70 años y una tentativa de trascender esta vida. Entonces, el poder trata de trascender ese tiempo de vida individual. Copiando a las características divinas. Pero el principio es la depredación. ¿Se aplica la depredación a los géneros, hombres y mujeres? ¿Quién es el depredador? ¿Y la mujer? Entonces, ¿por qué dijeron el hombre? ¿Por tradición? ¿No tienen nada que ver con la naturaleza? ¿Quién es depredador, el hombre o la mujer? ¿Ah? ¿Cómo? ¿La que sea?
¿Cómo? No, en serio, dime algo, sí. Algo inteligente, por favor, porque estamos diciendo cualquier cosa ya. ¿La mujer es más depredador que el hombre? ¿Por qué? Es infantería eso, hija. Las leonas son la infantería, el general es el señor. La depredación es masculina, hija. La naturaleza sí escogió. Y a más animal superior, la depredación es más masculina. En los organismos primitivos encuentras depredaciones femeninas, como insectos, la manta religiosa. Como por ejemplo, un fósil viviente, el pulpo. El depredador es la hembra. Es más grandota. A más evolución del organismo, la naturaleza ha escogido al hombre, al varón, como el depredador. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Qué pasa con los humanos? ¿Quién es el depredador? ¿Cuáles son las características de la depredación en el humano? ¿Qué? Que tradicionalmente es el hombre quien es el depredador. Sí, sin embargo, sí. Las mujeres tenemos formas muy sutiles de ser depredador. No es depredación, es astucia. Hablamos de depredación. Okay. ¿Cuáles son las formas de la depredación entre los humanos? No tenemos melena. En los animales encontramos una diferencia hasta de 2 por 1 en el tamaño entre macho y hembra. En el caso de los humanos, poquito, es poquito. La diferencia no es definitoria. Entonces tú hablas de fuerza física, pero es poquita. Generalmente no nos pegan, salvo el primer periodo, sí. ¿Podría ser el poder económico? La lana. Sí. Es una forma de la depredación. ¿Qué más? Soy más poderosa, ¿no? Ellos se acaban en una, nosotros 20 veces. ¿No va por ahí? El dinero, sí. Pero eso no es depredación, esto debilita más bien. Depredación. Un hombre con dinero, aunque sea un chango, es atractivo. Una mujer con dinero no es atractiva. Un hombre con poder es atractivo. Una mujer con poder, o dicen que es lesbiana o dicen que es una vieja bruja. Un hombre inteligente es atractivo. Una mujer inteligente no es atractiva, es una bruja. Elementos de la depredación en el humano. Dinero, poder, inteligencia. Aún hoy estamos penalizadas en este caso. Somos recién llegadas a la depredación. Tenemos apenas menos de medio siglo. Menos, yo diría desde los años 60. A partir del momento en que la tecnología y la ciencia nos liberaron de la maternidad no voluntaria. Este asunto de ser unas recién llegadas a la depredación se ve. ¿Se nota en nosotras?
¿En qué se expresa? ¿En qué? ¿En la qué? Pero una mujer con poder, con lana, con inteligencia, y un hombre con las mismas características. ¿Cuál es la diferencia entre ambos géneros? ¿Cómo? No estoy entendiendo, mija. Que al hombre que tienes características, todo el mundo lo quiere, y a la mujer que tienes características... Sí, eso ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho, pero hay algo en nosotras. ¿Cuál es la diferencia de la persona? Somos recién llegadas a la depredación. Un recién llegado no tiene mucha experiencia. Es un amateur. ¿Se nos nota lo amateur? ¿En qué se nos nota? ¿En qué? No somos muy silenciosas. No, ya no seremos depredadores si respetamos. El depredador no respeta. No manejamos bien los códigos de la depredación. Y no solo entre nosotros. Voy a contar una. Yo aprendí muchísimo a leer sobre etología, conducta animal. En la tribu de changos, cuando hay cambio de poder, el viejo macho dominante se vuelve viejo. Lleva 30 años dirigiendo la tribu de changos, o 20, o 15, qué sé yo, cuánto viven esos. Llega un momento en que surgen algunos elementos machos que empiezan a pelear con el abuelo para ocupar su lugar. Hay un tiempo de flotación, de indefinición, que es el tiempo equivalente a nuestras campañas electorales. Unos meses. En estos meses se pierde la figura del poder. Hay un desorden en la tribu. Hay peleas, muchas peleas. Generalmente en estas peleas de estos meses, hay golpizas mayores, pero no hay sangre. ¿Por qué? Porque cuando pelean entre ellos, esos changos, no utilizan los dientes. Porque si utilizaran los dientes, van a morir. Es a matar. Los códigos de la pelea hacen que se miden. Sin embargo, en ese tiempo electoral, hay sangre. ¿De dónde surge? De las peleas de las hembras. Estas sí pelean a matar, utilizan los dientes. ¿Por qué? Porque son recién llegadas a la depredación. No saben medirse. Traducido en actitudes humanas. Las que tienen entre ustedes la experiencia de dirigir un grupo de gente. Pregunten a cualquier secretaria. ¿Prefiere trabajar con una mujer o con un hombre? Contestará con un hombre. No es porque está buscando marido. No es por eso. Sino porque somos más salvajes. Son los dientes de la changa. Somos más salvajes que ellos. Porque somos recién llegadas a la depredación. Mire cómo manejamos, por ejemplo. Un truco de psicología silvestre. Un taxista generalmente no da el paso. Abren la ventana, no pongan las luces, no sirve para nada. Abren la ventana y miren los ojos. De tal manera, no resiste. Y deja el paso. Si es mujer, no. Voltea la cara, presiona sobre el acelerador y va como si su vida dependiera de ello. Los dientes de la changa. Somos recién llegadas a la depredación. No sabemos utilizar los códigos. Exageramos. Pero la depredación es la misma. No hay mejor depredación de las mujeres o de los hombres.
es más por más amateur, generalmente somos peores que ellos. Así que las feministas salen mal paradas. ¿Cuál es la diferencia entre un poder democrático y un poder que no lo es? La cantidad de derechos que le da el poder a sus civiles, de todo tipo, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. No. Pasa, tiene que pasar por la prueba de la manita. El poder no democrático no tiene que pasar por ninguna prueba. El poder democrático sistemáticamente tiene que pasar por la prueba de la manita. Eso se llama el voto ciudadano. Y o lo aprueban o lo quitan. Esto es la gran fuerza de la democracia. Tengo aquí tres preguntas. Ustedes las van a contestar. ¿El Papa, dirigente de la Iglesia Católica, tiene poder, tiene carisma, autoridad? Pregunta, ¿es un depredador? Contesten. Deconstrucción de la frase para empezar. La regla principal es semántica, deconstrucción. Repito, el Papa tiene poder, tiene carisma, tiene autoridad. ¿Por qué no puede tener razón? ¿Podría? Julio II tenía poder, carisma y autoridad. ¿Juan Pablo II sí? ¿O no? Julio II es el Papa de Miguel Ángelo, el que iba a la guerra. Ese sí tenía poder, carisma y autoridad. ¿Es un depredador, Julio II? Por supuesto que sí. Julio II era un depredador. ¿Juan Pablo II? ¿Por qué no? Lo tienen a los ojos, hombre. ¡Bravo! ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? ¡Bravo! Muy bien. Tiene carisma y autoridad, mas no tiene poder. Por lo tanto, no es un depredador. Porque la Iglesia perdió el poder. En el tiempo en que la Iglesia tenía el poder, sí. Ahí, de ahí sale, de la contradicción que hay en la frase, hay un elemento que ha servido en la actualidad. Este elemento es la palabra poder. Bien. ¿Ven que están ya empezando a funcionar? Ya se están dando cuenta más rápido que antes. ¿Saben que si hiciéramos eso de manera sistemática, al final de un año funcionarían solitos y no necesitarían a mamá? ¿Podríamos analizar el caso de la UNAM? Me pregunta, ¿fue problema de autoridad? ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí? A ver. Chicos, sí. Una autoridad es cuando se somete a alguien. Entonces no hay autoridad. Exactamente. ¿Por qué no hubo autoridad? Porque las personas que debían ejercer esa autoridad no la tenían. Entonces. ¿Por qué? No la tenían, simplemente no la tenían. No. ¿La institución educativa no tenía autoridad? No. ¿Por qué? Pues no tenían autoridad, simplemente no la Pero tenían. Pero no es asunto de personas, cambiaron de personas varias veces. ¿Qué pasó ahí? Debe haber una razón seria. No. Espera, que vea los jóvenes qué van a decir y luego nosotros hablamos. ¿Sí? La reconocían. ¿Por qué no la reconocían? ¿Cómo? ¿Haciendo entrar el ejército desde la primera semana? ¿El uso de la fuerza, tú quieres decir?
No, es que no, no es de reír, es interesante. Lo que pasa es que no lo está formalizando de manera correcta, para que lo que dice es cierto. No darles a escoger. Esto es la frase clave de lo que dijo. ¿Qué significa no darles a escoger? ¿Dónde se escoge? ¿En qué sistema se escoge? ¿Es la institución educativa una institución democrática? Bravo. Ahí está. No puede ser una institución democrática. Al hacer pasar el asunto de la democracia a la institución educativa, la mataste. La institución educativa no es una institución de pares, es una institución absolutamente desigual. Hay unos que saben y hay unos muchos que no saben. Unos que dan todo, otros que reciben todo. A este recién llegado al mundo que es el joven, yo le voy a decir, este es nuestro mundo. Aquí no hay paridad, hay herencia. Las instituciones de transmisión son instituciones de herencia. No pueden ser instituciones democráticas. No puedo ponerles a escoger. Tienes razón. Pero la razón viene de que aplicaste un sistema democrático allá donde no cabe el sistema democrático. No puedes hablar de paridad. No somos pares. Yo te doy. Tú no me das, tú recibes. Yo tengo, tú no tienes, vas a tener. No estamos en la misma situación. Ni de edad, ni de conocimiento, ni de generosidad siquiera. No podemos opinar de la misma manera. No puedo poner a voto un examen. Son 35, soy uno. ¿Quieren examen? No, ya. Me salí de la. No puedo poner a voto las leyes de Einstein. Es. El conocimiento no se va a poner a voto. La herencia no se pone a voto. La democracia es escoger. Es voto. No tiene nada que ver en una institución de transmisión. Esta es la razón. Es la razón profunda del asunto de la universidad. ¿Podría darnos consejos prácticos para los maestros que la estamos escuchando? ¿Cómo utilizar la autoridad para una educación transformante? ¿Cuál es el ruido aquí? No. ¿Para qué se educa? ¿Qué es educación? ¿Eh? ¿Qué es educación? ¿Qué es formación? Acabo de decir algo a este joven. He hablado de transmisión, he hablado de herencia. A este joven no le voy a pedir de reinventar el fuego. Le voy a decir, así sale el fuego. No le voy a pedir de reinventar por su cuenta en su vida el sistema astronómico. Le voy a decir, esa es la historia de la astronomía. Le voy a ahorrar miles de años de experiencia humana. Le voy a transmitir. La educación primero es herencia. ¿Qué es herencia? ¿Qué es la herencia? Es una conservación de lo adquirido. ¿Acaso una institución educativa es una institución revolucionaria? ¿Acaso es una institución conservadora? Por supuesto que sí. No puedes hacer heredar si no conservas la herencia. Contrariamente a lo que dicen todos los jóvenes revolucionarios,
ninguna institución educativa puede ser revolucionaria. Todas, por definición, son conservadoras. Conservan la herencia, el conocimiento adquirido por los humanos a lo largo del tiempo humano. En el campo que quieran, ciencia, tecnología, historia, filosofía, lo que sea, literatura, lo que sea. Conservar eso y pasarlo a este recién llegado al mundo. Mira, eso es lo que hemos hecho los hombres. Esto es primera base de la educación. Una transmisión de saberes. Una herencia. ¿Acaso la institución educativa únicamente es conservadora? ¿No? ¿Qué es? También con la ciencia precisamente revoluciona. ¿Nada más con la ciencia? Nada más con la ciencia. Nosotros no hacemos ciencia, tú y yo, ¿o sí? Y con el pensamiento. ¿Cómo? Pues nuevas maneras de pensar. ¿Y cada profesor está inventando un nuevo sistema filosófico? No. ¿Entonces? No, tomando lo anterior, como la ciencia, toma la experiencia. ¿Qué es la paideia? ¿Qué es el pedagogo? El pedagogo, el transmisor. Es el pasador. El pasador. El que hace atravesar un río. El que toma al niño de una orilla, le hace pasar el río y lo lleva a la otra orilla. Lo saca de sí mismo. Su mundo ya no es solamente el mundo privado. Es el mundo. El gran mundo. Es el pasado. Lo lleva de este pequeño lugar privado donde estaba, su mundo natural, donde nació. Casa, familia, terruño, y lo lleva al conocimiento del mundo amplio, la otra orilla. Esto es un proceso doloroso, peligroso. Salir de uno mismo es siempre peligroso. En esa paideia está la gran transformación que hacen los maestros. Entonces, primero soy conservadora. Paso la herencia, pero si no hago más que eso, no soy buen maestro. Porque la enciclopedia puede hacer lo mismo, no me necesitaría. Comprarían una excelente enciclopedia y se ponen a leer. Lo que la enciclopedia no les va a dar es ese trabajo del pasado. Sacarlos de ellos mismos. ¿Qué hacemos? Ser a la vez el guía en los peligros cuando los saco de ellos mismos. Y el que transmite el conocimiento conservado. Las dos cosas. Si logro hacer las dos cosas, soy un excelente maestro. Si no lo logro hacer, siempre faltará algo. ¿Qué hacemos en ese tipo de sesiones? No se dieron cuenta. No sé si se van a dar cuenta el viernes, después de 4 sesiones. Lo dudo. Pero estoy segura que si somos hombres de buena fe, se van a dar cuenta dentro de un rato. Estoy quitándoles del tapete debajo de los pies. Ese tipo de sesiones ustedes no las han tenido antes. Debían haberlas tenido toda su vida. El cuestionamiento de absolutamente todo. Lo suyo y lo mío. Para empezar, el lenguaje. Esta desestabilización es quitar la primera orilla estable y subir en la barca, que no es estable. Que es peligrosa. Dudar de las cosas es siempre peligroso, pero es la única manera de pasar a la otra orilla donde está el mundo grande. ¿Sí? Esto es lo que puedo decir al maestro que me pidió consejos. ¿Quiénes van a ser? Pero ¿cómo vamos a hacer? Mañana voy a estar en el DF. ¿Cómo haríamos para la síntesis? ¿Cómo se haría la síntesis en este caso? Pero ¿cómo controlarlos? Pues
¿Pueden mandar un fax? ¿Quién puede encargarse de aquí a no, pero mañana va a ser en la mañana. ¿Alcanzan? ¿Quién quiere hacer este trabajo? Síntesis de las cosas que hemos hecho hoy. Dos cuartillitas, hombre, no es mucho. No, niños. Quiero niños. ¿Tú quieres? ¿Te paso mi fax y me lo mandas mañana temprano? ¿Seguro? ¿Me comprometo? Órale. ¿Y seguimos pasado mañana, mañana y pasado mañana por electrónica? ¿Y participan? ¿Se comprometen? Órale. ¿Eh? No, no, no vamos a decir nombres. Vamos a cuidar las susceptibilidades personales. ¿Eh? Sí, es cierto, va a ser alguien de allá. Entonces, nada más para mañana. ¿Ok? Y les doy cita de cuerpo entero aquí el día, ¿qué día va a ser? ¿El 9? El 9 de octubre para hacer la conferencia magistral, la revisión general de que no, lo que nos salió de estas desestabilizaciones generales. ¿Ok? ¿Fue doloroso? No mucho, ¿verdad? Muy, menos que ayer, ¿verdad? Sí, nos vamos acostumbrando, ¿verdad? El principio sí duele siempre. Ok. Entonces, les doy cita. Gracias.